Bueno, vamos a dar, vamos a empezar con la segunda sesión de hoy de desafíos en la gobernanza de los recursos hídricos, que nos va a tardar aproximadamente 2 horas. Y vamos a empezar con una presentación. Voy a comenzar presentando a todos los miembros de la mesa para después proceder ya con las presentaciones y comentarios. Vamos a empezar primero con nuestra invitada internacional, Elena, peruana, pero internacional, Elena Kotler, que es actualmente directora del Área de Manejo Integral de Cuencas Hídricas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, que nos va a hablar de la gobernanza del agua en México, interfaz entre ciencia y política pública. Elena es ingeniera agrónoma de la Universidad Agraria de La Molina, de Lima, magíster en geomorfología de la Universidad de Lieja, de Bélgica, y doctora en ciencias agronómicas de Gembloux, Bélgica. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a la investigación en temas relacionados al manejo de cuencas, erosión de suelos, servicios ecosistémicos, y ha publicado numerosos artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales, libros, y dicta clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 11 años es directora del Manejo Integral de Cuencas en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Y además es fundadora de la Red Nacional de Manejo de Cuencas y ha organizado 3 congresos nacionales sobre este tema en México. Luego tendremos la presentación de Eduardo Segarra, que es investigador principal de GRADE y que nos va a hablar de economía y gestión del agua, teoría y malas prácticas. Eduardo es economista de la Católica, doctor en economía agraria y aplicada de la Universidad de Wisconsin, con especialidad en desarrollo rural y manejo de recursos naturales, y ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en temas de manejo de tierra, de agua, en la agricultura peruana. Recientemente ha publicado un libro de GRADE sobre el tema del agua y el funcionamiento de mercados e instituciones agrarias para afrontar la provisión de servicios agrarios, manejo de riesgo y fallas de mercado. También tiene estudios de evaluación de impacto en proyectos públicos como el del PET, del Programa de Titulación de Tierras, del PSI, Programa Subsectorial de Irrigación, FONCODES, PRODESA, del SENASA, entre otros. Ha sido docente de la Católica, de la Universidad Nacional Agraria, director general de Información Agraria del Ministerio de Agricultura y actualmente es investigador principal de GRADE. Y luego de las 2 presentaciones... tendremos comentarios a cargo de Juan Carlos Castro Vargas, que es actualmente director de gestión de calidad de los recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Él es licenciado en Biología de la Universidad Nacional de Trujillo, con un máster en gestión ambiental de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y una especialidad en modelos de ecología y gestión de recursos naturales de la Universidad Politécnica de Cataluña de España, y estudios de especialización en competencias gerenciales y gestión de cuencas hidrográficas de la CATIA en Costa Rica. Y cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público y privado como especialista de gestión de recursos naturales en INRENA, especialista en gestión ambiental y coordinador macroregional del CONAM, especialista en evaluación de calidad ambiental del MINAM, asesor de la Alta Dirección de Autoridad Nacional de Agua en gestión ambiental hídrica, entre otros cargos. Bueno, entonces procedemos con la presentación de Elena por 25 minutos. Buenos días. Primero quisiera agradecer al Instituto de Estudios Peruanos de Agrade por la invitación. Como decía antes, Lorena, vengo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es un instituto que pertenece a lo que viene a ser el Ministerio de Medio Ambiente y que se dedica a hacer investigación, a generar información para incidir en políticas públicas ambientales. Ahora, desde la perspectiva de las ciencias naturales, les vengo a hablar de lo que viene a ser la gobernanza del agua en México. Para ponernos en contexto, en México las aguas son propiedad de la nación, pero se le da toda la administración del agua, desde las concesiones, extracción, tratamiento, descargas, la resolución de conflictos, la elaboración de normas, toda la administración la tiene la Comisión Nacional del Agua, el sector del agua, que administra el país de una manera bastante homogénea a través de organismos de cuencas, 3 organismos de cuencas. Ahora bien, esta gestión del agua, que es muy estandarizada, se está dando en un país que es muy diverso,
Ustedes pueden ver por los colores, hay zonas muy áridas, así de áridas como la costa peruana, ¿no? Todo el norte, hay zonas semiáridas en el centro, está toda la zona templada del altiplano y ya toda la zona del sureste, que ya viene a ser una región muy lluviosa. A pesar de ser un país tan diverso climatológicamente, la gestión del agua es estandarizada, ¿no? Y esta gestión del agua durante muchas décadas ha tenido prioridades nacionales, ¿no? Desde los años 30 se comenzó la expansión de la frontera agrícola y la prioridad nacional en la gestión del agua era la construcción de presas para los distritos de riego en las zonas áridas. El 70% de las zonas irrigadas en México se encuentran en las zonas áridas, ¿no? Luego, a partir de los años 60, con el inicio del crecimiento urbano, se comenzaron a construir esas presas, pero ya no para el riego, sino más bien para las ciudades, que se encuentran también en las zonas templadas y las zonas áridas y semiáridas, ¿no? Entonces, con esto el consumo de agua realmente es mucho mayor. Y como las cuencas no daban abasto para abastecer estas presas, estas ciudades, entonces a partir de los años 70 se comenzaron a construir trasvases, acueductos, para seguir llevando agua a estas ciudades, ¿no? Como la Ciudad de México, que tiene que traer agua de 120 kilómetros de lejanía para poder abastecerse en agua, ¿no? Pero a partir de los años 90, y ante todos los impactos finalmente del cambio climático en términos de inundaciones y de sequías, mucho de la gestión del agua ha ido hacia el control de las inundaciones y de las sequías, ¿no? Este panorama lo que nos está dando en términos actualmente como gestión del agua es esta inmensa brecha. Aquí tienen ustedes la población en México, como ha ido aumentando, actualmente 118 millones, pero como la disponibilidad natural media per cápita se ha ido disminuyendo. Y finalmente tenemos actualmente esta brecha, que esta brecha, y a pesar de todo el modelo de gestión hídrica que hemos tenido en los últimos 70 años, lo que está haciendo cada vez más es incrementar, ¿no? Y pareciera, con el último Plan Nacional de Desarrollo que se ha hecho del 2013 al 2018, que finalmente el panorama continúa igual, que ese modelo se mantiene con la construcción de presas, con la construcción de acueductos, tratando de, o creyendo que con ese modelo hidráulico finalmente el país y la población se va a comenzar a abastecer de agua. Pero también se tiene que ver que la gobernabilidad del agua, acompañando con esa gestión del modelo hidráulico, la gobernabilidad del agua se basa sobre todo en tres premisas. En tres premisas que hacen realmente que nosotros como ciudadanos podamos saber cuánta agua tenemos, qué agua tenemos y qué pasa con los que usan mal esta agua, ¿no? Y en México, en términos de exactitud de la información, podemos ver que entre el 99 y 2007... la forma y los umbrales con los cuales se evalúa la calidad de agua han ido variando. Entonces, si en el año 99 teníamos que el 20% del agua superficial era fuertemente contaminada, ahora nos dice en el 2013 que solamente el 11% es fuertemente contaminada. Y eso no se debe a una mejoría de la calidad de agua, eso se debe únicamente a los cambios que ha habido en la forma de evaluar el agua. Entonces, realmente no estamos sabiendo si todas las medidas que se están generando en México están yendo hacia mejorar la calidad de agua o no. En términos de la capacidad de verificación, que es una de las atribuciones que tiene que tener el Estado para ver a través de un registro público quién usa agua, cuánta agua usan y para qué la usan, pues también estamos viendo que hay grandes omisiones. Por ejemplo, ese es el Distrito Federal, la capital, donde viven 16 millones de habitantes, y lo que nos están diciendo es que el abastecimiento público es uno de los menores. Otros lugares, por ejemplo, en Hidalgo, que es una zona árida, donde prácticamente no hay riego, y nos están diciendo que el uso para consumo agrícola es uno de los mayores. Se calcula que aproximadamente
únicamente el 30% de los datos que tiene este registro público cuenta con algún tipo de veracidad, ¿no? Y bueno, los agricultores no pagan el agua en México, no tienen ningún incentivo finalmente para hacer un uso adecuado del agua y ni siquiera se les puede estar forzando para poner medidores que permitan su verificación, ¿no? Y en términos de la credibilidad de las sanciones, pues son datos oficiales, hay estadísticas que muestran, bueno, cuáles pueden ser las actividades que se están evaluando, ¿no? Por los cuando van a revisar, a cuáles son las conductas que se tienen que estar sancionando, pero lo que nos están diciendo el 2010 es que de estos 5.553 procedimientos que tenían que ser sancionados, 73% no tuvieron ninguna sanción. Entonces sí, hay muchos estudiosos que dicen, bueno, que la nación finalmente como propietaria del agua actualmente no existe, ¿no? Entonces tenemos un modelo hidráulico que nos lleva a una gran brecha y tenemos premisas de gobernabilidad del agua que finalmente no nos están dando la certeza de que el Estado esté realmente verificando y gestionando el agua de una manera adecuada. Y claro, tenemos una gran cantidad de conflictos socioambientales, más o menos se calcula que el 40% de estos conflictos socioambientales provienen de la afectación al recurso agua, y también con eso tenemos muchas nuevas formas asociativas, que eso es la parte yo creo que interesante, ¿no?, que están apareciendo y que actualmente en México se están reuniendo en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Y bueno, y este panorama únicamente puede aumentar y va a aumentar porque México es muy susceptible a los impactos del cambio climático. Ya tenemos que el área con sequías extremas y muy extremas está aumentando y por los dos lados, tanto el Golfo de México como el Océano Pacífico, hay entrada de huracanes que año tras año generan impactos muy fuertes, ¿no? Entonces, mucho de esto viene por este dogma internacional que desde los años 90 estamos siguiendo de la gestión de recursos hídricos, que en México se implementa sin considerar ninguna heterogeneidad territorial. Es igual en el norte árido o en el sur tropical húmedo, con un énfasis hidráulico muy fuerte. La idea es que a través de la construcción de presas se puede resolver la disponibilidad de agua. Y hay una ausencia total del conocimiento de las condiciones ambientales, sociales e institucionales del territorio donde se origina y donde culmina todo este flujo de agua. Porque recordemos que el agua pues, no viene de la llave, del caño. El agua alguna vez se infiltra en las montañas, ¿no? Y no sabemos realmente cómo son esos territorios. Y cuando hablamos de territorio, porque esto es la parte que nos interesa, las condiciones ambientales, cuando hablamos de territorio, les quiero presentar, solo para explicarles, un esquema de cuenca donde ocurren muchas actividades. Puede haber deforestación, pero ¿qué pasa con la deforestación en los flujos de agua? Cuando se deforesta, se incrementa la cantidad de nutrientes y de sales que van a los ríos. Cuando hay sobrepastoreo, se incrementa la cantidad de sedimentos que van a los ríos. Cuando hay actividades mineras, todo lo que viene a ser los metales pesados, el drenaje ácido y los sedimentos, también en algún momento llegan a los ríos. Ríos que atraviesan municipios, donde en México solo el 20% tiene algún tipo de tratamiento de agua, entonces donde se incorporan basura, metales pesados, coliformes. De todos los corredores industriales se incrementan antibióticos, hormonas, que todo llega a los ríos. Luego se encuentra la agricultura que usa pesticidas, que usa fertilizantes, y que todo esto por contaminación difusa, bueno, en algún momento compuestos organoclorados, metales pesados, sedimentos, también llegan a los ríos. Y bueno, entonces no es de extrañar que todos los ríos, nosotros en México, 70% de los ríos por lo menos, se encuentran con problemas de asolve, de eutrofización, de contaminación y de pérdida de especies acuáticas. Y claro, luego hay poblaciones en las partes bajas de la cuenca
pues que están consumiendo esta agua, agua con todo ese tipo de contaminantes, ¿no? Luego tenemos la cantidad de presas, y las presas impactan muchísimo en la calidad del agua, porque están reteniendo la cantidad de agua y de nutrientes, y las presas retienen no solamente el caudal, afectan al caudal, pero también afectan todas las condiciones químicas y físicas del agua, y agua que finalmente muchas de las costas llegan a los manglares, afectando a las pesquerías y contaminando los océanos, ¿no? Entonces, aquí con esto lo que les quiero decir es, la gestión territorial y la gestión de recursos hídricos está íntimamente relacionado. Y lo que hemos hecho es separarlo. Por un lado, hablar de gestión de recursos hídricos, queriendo resolverlo con presas, y por otro lado, hablando de gestión territorial, como si no estuviesen relacionados. Y lo que nosotros queremos hacer es decir, ambos están relacionados, ¿no? Y lo que queremos hacer desde el instituto es entonces generar este conocimiento de la estructura del sistema biofísico para mejorar la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Que va a ser la única manera de resolver estos problemas de apropiación y de provisión de agua, finalmente, ¿no? Y estos son un poco los casos que les quiero presentar en los cuales hemos venido trabajando en la relación entre ciencia y política pública, si me da tiempo todos estos casos, un poco para mostrarles cómo desde el análisis de la gestión territorial lo que queremos es entonces mejorar la gestión de los recursos hídricos. Primero consideramos, si queremos hacer esta relación territorial y recursos hídricos, lo que tenemos que comenzar a hacer es cambiar de unidad de planeación y de unidad de gestión. No, para ello no sirven los municipios, las regiones o las entidades administrativas, sino tenemos que evolucionar, transitar hacia utilizar a la cuenca hidrográfica como una unidad de planeación. Eso en México no fue nada evidente. Y lo que, eso fue un poco la tarea desde la delimitación de las cuencas hidrográficas. Nos tomó 2 años trabajarla con 3 instituciones gubernamentales y luego priorizar las cuencas hidrográficas para dirigir la inversión pública. Porque finalmente no hay dinero, no hay gobierno que tenga ni suficiente dinero, ni infraestructura, ni recursos humanos para poder atender todo el territorio. Es necesario priorizar, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer el trabajo y dijimos, bueno, el 75% de la población está distribuida en 13 cuencas. México tiene 1.471 cuencas, no regiones, no unidades hidrológicas, cuencas hidrográficas, ¿no? Y de estas comenzamos a analizar cuántas tenían el grado de presión, no les voy a, acá está la página web con todo el documento que pueden bajar para la parte metodológica, cuáles requerían medidas urgentes para recuperar el funcionamiento y cuáles requerían alguna medida de gestión preventiva, cómo estábamos ante las alertas tempranas ante inundaciones y sequías. Por ejemplo, veíamos que la red hidrométrica solamente se encuentra en el 7% de las cuencas. Entonces, como medida de poder decir dentro de 3 semanas va a haber una gran inundación, bueno, solamente podemos avisarle al 7% de las cuencas. Y vimos que en 10 cuencas reside el 66% de la población susceptible de inundaciones. Esos son algunos cuantos datos que lo que comenzamos a llamar atención es decir, bueno, ¿hacia dónde tendrían que ir las inversiones en términos de prevención de vulnerabilidad, en términos de mejorar los sistemas de alerta como medidas de adaptación, por ejemplo, ¿no? Esto fue, es uno de los productos. Y bueno, entonces, como le decía, los retos, trabajar con 3 instituciones gubernamentales para algo que técnicamente ya estaba todo el mundo, bueno, mucha gente sabe cómo delimitar una cuenca, bueno, fueron 3 años de trabajo, de consenso. Y luego es permear el enfoque de cuenca, es decir, muchos instrumentos de ordenamiento territoriales, de planeación, comenzar a permear a nivel municipal, a nivel de Estado, que lo comenzaran a hacer dentro de una cuenca. Y eso es a nivel también de población. Generalmente no sabemos si la población no sabe en qué cuenca se ubica, ¿no? Uno se reconoce con la entidad administrativa, no se reconoce con la cuenca. Actualmente, eso fue después de unos 8 años, porque también cuenta mucho el tiempo,
después de 8 años de trabajo, actualmente ya ha sido retomado en el Plan Nacional de Desarrollo, diciendo todo lo que viene a ser tratamiento de aguas tiene que ser con enfoque de cuenca. Medida de adaptación tiene que ser con enfoque de cuenca. No sabemos bien qué entienden o qué entendieron enfoque de cuenca cuando hicieron el Plan Nacional de Desarrollo, pero está escrito por lo menos, ¿no? Está en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y está en el Programa Sectorial de Medio Ambiente. Cada secretaría tiene un programa sectorial. Pero bueno, después de 8 años de análisis, de estudios y de convencimiento que era la unidad más adecuada, comienza a ingresar en los instrumentos jurídicos, ¿no? Otro tema para nosotros muy importante es el tema de caudal ecológico. El caudal ecológico viene a ser la cantidad de agua y la calidad de agua que se encuentra en los flujos de los ríos. Porque los ríos, para que estén vivos, para que se mantengan, tienen que tener agua, ¿no? Tienen que tener agua para poder mantener varias funciones de dilución de contaminantes. Todos estos contaminantes que estamos recibiendo, no hay planta de tratamiento que las pueda realmente tratar. Pero los ríos cumplen con esa función de dilución, cumplen con la función de retención de sedimentos, y cuando retienen sedimentos, con los sedimentos retienen metales pesados, retienen muchas moléculas, y las retienen. Y eso hace que no estén en el agua y que no sean consumidos por la población. Entonces es muy importante en términos de salud y en términos ecológicos mantener a estos ríos vivos, y para eso se requiere este caudal. Es decir, que no toda el agua sea extraída para riego, para las ciudades o la minería, sino que los ríos mantengan una cierta cantidad de agua, ¿no? Hay muchas metodologías a nivel internacional, pero nosotros siempre se requiere tener metodologías apropiadas al conocimiento, al tipo de instituciones y también a las culturas que pueden haber, ¿no? Y entonces eso fue lo que hicimos, generar estudios para ver cómo se puede analizar metodológicamente cuánta agua requiere un río. Había una ventana de oportunidad, y es que la Ley de Aguas Nacionales reconoce al usuario ambiental, así dice. Uno de los usuarios es el usuario ambiental. Entonces hablábamos con el sector agua y decíamos, bueno, ¿quién defiende al usuario ambiental? ¿Y cuánto de agua le das al usuario ambiental? Entonces dijimos, muy bien, nosotros vamos a hacer una metodología para decirte cuánta de agua tienes que dejarle a este usuario ambiental. Lo que queríamos era establecer un instrumento jurídico. Fueron 3 años de trabajo con el sector agua, con Conagua, y es un poco todas las historias. En el primer evento, en las primeras reuniones, simplemente esto nos salió. Tuvo que pasar 2 años más para volver a armar todo un equipo, para volver a sentarnos en la mesa, porque hablamos de instituciones, pero en México por lo menos son muy discrecionales y depende a quién se tiene en el frente y de la mesa, y realmente cuál es la facilidad de convencerlo, ¿no? Y lo que hicimos la segunda vez, que aprendimos del fracaso de la primera vez, es que hicimos un grupo de trabajo donde pusimos a muchos académicos, biólogos, ingenieros, organizaciones sociales que hay muy fuertes en México, como The Natural Conservancy y el Fondo Mundial, la WWF, y a varias instituciones de gobierno. Pero entonces lo que hicimos con académicos y con estas organizaciones sociales fue realmente dividirnos el trabajo y que cada uno atacaba un frente distinto para poder convencer al sector agua y al sector electricidad de que era necesario mantener un caudal en los ríos, ¿no? Generamos información clave para poder decidir además dónde era viable. En muchas cuencas el agua está completamente concesionada y ya no hay manera de que haya un espacio de que se deje agua por el usuario ambiental, pero decidimos dónde hay aquellas cuencas a donde aún hay agua, y entonces con esa viabilidad vimos, bueno, la importancia ecológica de esas cuencas y la presión a la cual está sometida, la presión humana a la cual está sometida, y como resultado, sí, se sacó una norma. Se sacó una norma mexicana, pero en México hay normas oficiales y normas voluntarias. Esta fue una norma voluntaria que nos dijeron, primero es una norma voluntaria, esperamos 5 años para que haya más información, se pueda generar más información, y con eso sale la norma oficial.
y ahora lo que tenemos que hacer es pues promover que se implemente este caudal ecológico, ¿no? No basta con el instrumento, falta hacer el seguimiento metodológico y de formación de capacidades sobre todo, ¿no? Otro muy importante es el manejo de cuencas. El manejo de cuencas, hay mucha literatura internacional, pero lo que a nosotros nos interesaba es cómo se hace el manejo de cuencas en México con el tipo de instituciones que hay y con la diversidad ambiental, social, cultural que existe en México, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue un estudio en todo el país de todos los tipos de manejo de cuenca que podía haber. Considerando esto, que la cuenca no es un espacio delimitado por un parteaguas, sino sobre todo es este territorio que está ocupado, gestionado y organizado por las comunidades, ¿no? Lo que vimos es que siempre la problemática de agua detona los manejos de cuencas. Si hay contaminación, si hay sequías, si hay inundaciones, la gente dice, localmente dicen, ¿qué pasa con la cuenca? Y eso los lleva a decir, vamos a hacer manejos de cuenca. Normalmente son ejidos o municipios, ejidos es la propiedad social, la comunidad, o municipios, y que se asocian con universidades, con organizaciones sociales para fortalecer este manejo de cuenca, ¿no? Pero no hay ninguna institución en México que se encargue del manejo de cuenca. Están los consejos de cuenca del sector agua, pero que se encargan sobre todo de la distribución del agua. Tienen el nombre de cuenca, pero se encargan de toda la gestión del agua, no del territorio. Entonces, eso fue una ventana de oportunidad. Como no hay una institución encargada del manejo de cuenca, y como hablar de cuenca es hablar de muchos problemas que están relacionados entre ellos y que los podemos ver, nuestro mejor indicador son los ríos en la calidad del agua y la cantidad de agua, entonces se necesitaba que muchas instituciones se sentasen en la mesa. Y eso es lo que comenzamos a ver con el manejo de cuenca, que fortalece, que promueve un diálogo en que al municipio le interesa tener mejor agua, ok, pero hay muchos sedimentos, oye, sector forestal, ¿por qué no reforestas aquí? A ver, pero la parte de pecuario, ¿por qué no alejas los establos de los ríos? Entonces, había muchas instituciones sentadas en la mesa que tenían que hablarse y tenían que comenzar, a según sus atribuciones, a separar los trabajos. Y entonces, fomentar diálogo ya, bueno, es algo muy importante. Y además que estaban actores privados y sociales también. Y eso, en cierta manera, en algunos casos podía fomentar la cooperación. No es la varita mágica, pero fomenta la cooperación por lo menos, ¿no? Y sobre todo, incorpora la heterogeneidad del territorio política. Se podía saber qué se tiene que hacer en la parte de arriba, qué es mejor hacerlo en la parte de abajo, y eso que no tienen las políticas nacionales de ver la heterogeneidad territorial, eso lo podían tener estos instrumentos. Y también revertía esta tendencia de dispersión de apoyos. En México todo se basa a nivel de subsidios. Entonces, un ejido puede recibir subsidios para aumentar la carga animal, para tener huertos familiares, para sembrar soya, luego le van a dar para un techo firme, recibe todos los apoyos. Y no sabe realmente discernir qué apoyo requiero. Bueno, tener un plan de manejo les daba un orden de decir qué apoyo necesito y qué apoyo voy a aceptar, ¿no? Entonces son algunas de las lecciones que decimos, bueno, entonces el manejo de cuenca sí puede funcionar para hacer una planeación territorial y mejorar la calidad de los recursos hídricos, ¿no? Esto, después de unos 5 o 6 años, fue retomado sobre todo por dos organizaciones sociales muy importantes en México. Luego se hizo mucha discusión académica, con congresos, se conformó esta red mexicana porque pensábamos que era necesario mucha discusión entre la sociedad civil, que en México en los últimos 10 años se ha incrementado muchísimo, y ahora hay varios estados, como Veracruz y como Querétaro, que ya lo tienen en sus planes estatales. Ellos dicen, para hacer mi plan territorial, lo voy a hacer por cuentas, ¿no? Y también a nivel federal ya se está incorporando este enfoque. Eso es un plan, algo que queremos hacer, pero también se los quería mostrar, es
Los ríos son como la columna vertebral de las cuencas. O sea, los ríos atraviesan todo, recogen todo lo que sucede en la cuenca y tenemos que mantenerlos, sí, como el caudal ecológico, pero también tenemos que mantenerlos con esta vegetación, que se llama vegetación riparia, que se encuentra a los lados de los ríos, ¿no? Y que esta vegetación lo que nos permite es todo lo que viene de las laderas, todo lo que son sedimentos que viene por la actividad minera, la deforestación, sobre pastoreo, se queda atrapada en esta vegetación y no pasa a los ríos. Es decir, que los ríos pueden encontrarse con un poco mejor de calidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Vea esta foto. Cuando comienza una actividad, lo primero que se hace es sacar esa vegetación riparia. Es lo primero que se hace. Y entonces, ante eventos, por ejemplo, de inundaciones, somos mucho más susceptibles aquí. Ante eventos, esta agua además se evapora mucho más rápido que el agua que está protegida. En la ley de aguas se dice que, y es algo que esta es la ventana de oportunidad que queremos agarrar, se dice que las riberas, más o menos 10 metros a cada lado, son zonas federales, que nadie tendría que construir ahí, ¿no? Esa es nuestra ventana de oportunidad, pero como no están delimitadas, entonces tierra de nadie. Lo que queremos hacer es una metodología sencilla para delimitar a nivel nacional cómo se delimitan las riberas, para poner un orden y comenzar a decir, muy bien, estas riberas están delimitadas, aquí podemos hacer una restauración de ecosistemas riparios, ¿no? Hay una sensibilización por el tema de las inundaciones, pero el reto es que estas tierras pues, han sido adueñadas y entonces ahora hay que hacer un trabajo local para, pues, con los dueños actuales, ¿no? En términos de lecciones, es que esto entre la relación de ciencia y política pública es bastante frágil. Tenemos 11 años en el gobierno y depende de quién está al frente de la mesa. Y depende de la sensibilidad. Sí depende de las instituciones, pero depende mucho de la sensibilidad de quién está al frente de la mesa. Sí se requieren estudios integrales y sobre todo se requiere ahora, aunque viniendo de las ciencias naturales, no me guste mucho decirlo, pero se requieren valoraciones económicas, qué se pierde y qué se gana. Y sobre todo lo que hemos visto es que se requieren escenarios. Es decir, el presidente municipal, sigues haciendo esto, esto es lo que puede pasar. Si cambias de camino, esto otro puede pasar, ¿no? Entonces, ante esta disyuntiva, muchas veces es más fácil convencerlos. Sobre todo es necesario ser oportunos, como ayer escuchamos en la mesa. Nuestra experiencia de aglutinar expertos, de llevar la investigación y consensuarla entre expertos, organizaciones sociales, nos ha servido mucho. Trabajar con los tomadores de decisión desde un inicio también. Pero en general lo que hemos visto y lo que les estoy mostrando es que después de toda una década, pues podemos influir en temas marginales en relación del agua, ¿no? Tratando de agarrar ventanitas, cuando realmente lo que quisiéramos es cambiar completamente el modelo. Y entonces aquí viene algo muy interesante. Hace unos meses se presentó una iniciativa ciudadana de ley de aguas, donde hemos estado trabajando. Esta iniciativa de ley de aguas viene de todos estos grupos sociales que primero comenzaron a hacer oposición, se oponían a presas, se oponían a acueductos, se oponían a proyectos, y muchos de estos grupos están pasando de la oposición a la propuesta, lo cual es interesante. Y esto fue una iniciativa que también fue acogida por muchos investigadores, académicos, por nosotros, y que después de un año de trabajo, y el trabajo de 500 instituciones en todo el país, se ha hecho una iniciativa ciudadana de ley de agua. Y eso yo creo que es algo que como que cambia completamente el camino por donde veníamos, con un enfoque no hidráulico, con el derecho humano al agua, que actualmente desde el año pasado ha sido reconocido en México, con un enfoque territorial y con una representatividad social, que eso es muy importante. La oportunidad, y por eso se trabajó a marchas forzadas durante un año, es que supuestamente en este mes de febrero México tenía que legislar en materia de agua. Cambió el artículo 4 de la Constitución, se dio el derecho humano al agua, el derecho humano a un medio ambiente sano, y con eso se tenía que hacer una nueva ley.
La ley que se presentó, menos mal, se detuvo en la Cámara de Diputados y actualmente uno de los partidos ha retomado esta iniciativa ciudadana del agua como tomarlo como base para su propuesta en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso ya sería un cambio realmente trascendental en todo lo que es la gestión del agua, ¿no? Pero nosotros como institución hemos podido como que tratar de influir, pero en temas marginales, y muchos de estos temas ya son retomados en esta iniciativa ciudadana del agua. Y con esto termino. Buenos días. Vamos a hacer una presentación con un título un tanto provocador, pero que quiero aclarar, no es una presentación donde queremos hablar de malas prácticas como por ejemplo actos de corrupción o problemas específicos. En realidad estamos planteando algo un poco que tiene que ver con lo que también ha expuesto Elena en el caso de México, que es en general como colectividad en el Perú estamos teniendo graves problemas para gestionar un recurso tan importante y tan complejo. Entonces, cuando me refiero a malas prácticas, por si acaso no es nada específico de alguna institución. Ayer tuvimos una discusión muy interesante en la tarde sobre el tema de la geografía y las instituciones, ¿no? Inicialmente yo no tenía ningún mapa en esta presentación, pero en realidad me motivó lo que escuchamos ayer y justo encontré un mapa que grafica el tema del estrés hídrico en los países en el mundo, y efectivamente, como veíamos ayer, aparecen algunos patrones, ¿no? No sé si esto tiene... Sí. ¿Cómo le enseñó a usar? Ahí está. Bueno, Perú y México somos los países con mayor estrés hídrico en la región latinoamericana. Son dos países que efectivamente tenemos zonas de alta aridez, de fuerte escasez. Curiosamente son dos zonas donde tuvimos imperios incaico, el imperio incaico y el imperio azteca, previos a la colonia, donde el tema del control del agua históricamente ha sido siempre muy importante. Bueno, Chile también tiene el tema de la extrema aridez, es una franja, compartimos uno de los mayores desiertos del Atacama. Y bueno, también obviamente toda la parte del Sahara africano es un problema gravísimo de estrés hídrico. El estrés hídrico en realidad combina la escasez del agua con la presión poblacional y la necesidad de las personas. Entonces, de todas maneras, de alguna forma, esta geografía nos debe decir que en nuestro país tenemos que pensar el tema del agua con bastante cuidado. Parte del problema es que el 60-70% de nuestra población vive en el desierto, en la costa peruana. Si uno saca el promedio del agua disponible en el país, estamos entre los que tienen más agua del mundo, porque está toda la cuenca amazónica que es Sin embargo, ahí no vive mucha gente. La gente vive en la zona costera y en la sierra de nuestro país. Bueno, acá es donde podría resumir en cinco ideas el tema de por qué considero que no estamos enfrentando bien los dilemas y los retos del agua. En primer lugar está el tema del estrés hídrico. Ya varias proyecciones indican que al 2020 la situación va a estar aún más grave. No se han hecho todavía predicciones viendo el tema del cambio, cómo el cambio climático va a afectar la disponibilidad de agua, tanto por falta de agua como por exceso, ¿no? Los dos son un problema importante. Pero obviamente venimos con tendencias preocupantes y no estamos revirtiéndolas. Algo también de lo que hemos escuchado en el caso de México, ¿no? Es impresionante cómo México ha hecho un enorme esfuerzo, una nueva institucionalidad, enormes inversiones, un sector muy fuerte, pero también tiene problemas para revertir estas tendencias. Como decía Elena, un poco parece ser que el modelo general de gestión es el problema, ¿no? El recurso entonces
en nuestro país es gestionado con ineficiencia, también inequidad, y vamos a ver cómo en este caso la ineficiencia también se convierte en inequidad. Conflictos, ¿no? Los más conocidos son los conflictos por el agua, el de la minería y la agricultura, pero hay múltiples conflictos. Hay regiones enteras enfrentadas por un tema de agua, y hay sectores enfrentados unos con otros, que no sabemos mucho cómo resolver, y serios problemas de sostenibilidad. Bueno, la institucionalidad es débil, pese a que tenemos una nueva ley de aguas, ley de recursos hídricos, del año 2009, si mal no recuerdo, que tuvo algunos avances interesantes, porque en el Perú teníamos una ley anterior del 69 que partía la gestión del agua entre la calidad y la cantidad. Entonces, la calidad la manejaba el Ministerio de Salud y la cantidad el Ministerio de Agricultura. Hemos avanzado porque ahora una sola autoridad, en teoría, ve la cantidad y la calidad, por un lado. Sin embargo, esa entidad está en el ámbito de la agricultura. En cierta forma, dimos un paso, y creo que, o dimos dos pasos, pero retrocedimos uno. No dimos el salto a tener una autoridad transsectorial, multisectorial. Y la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, actualmente es un pliego del Ministerio de Agricultura. Es decir, el Ministro de Agricultura designa al jefe de la autoridad, y obviamente el sector agrario tiene ciertos privilegios, por llamarlo así, sobre decisiones que tienen que ver con el agua que se consume en todo el terreno. La ANA también, y estos son ya problemas de la ley y de voluntad política, tiene pocos instrumentos para influir en la gestión real. Y a mí me llama la atención mucho lo de México, porque obviamente ahí tienen instrumentos bastante potentes con limitaciones. Acá ni siquiera tenemos instrumentos, estamos bien limitados para poder influir desde el espacio público en la gestión. Bueno, el tema del financiamiento es el cuarto problema grave. Hay el tradicional problema de que nadie quiere pagar por el agua. Luego vamos a ver un ejemplo del sector agrícola de cómo se manifiesta esto. También tenemos problemas de gestión muy fuertes en las empresas de saneamiento, de agua potable y saneamiento, que son municipales, excepto en el caso de Lima, donde la empresa se llama SEDAPAL, la empresa de agua potable de Lima, sin embargo le pertenece al gobierno central. Todas las empresas están con serios problemas económicos, pérdidas, serios problemas de gestión. Finalmente, la política de inversiones en el sector agua, me refiero también al sector riego, al sector agua y saneamiento, en general a toda la política de inversión pública y privada, ha sido errática, y vamos a ver un ejemplo en el caso agrario, que es el que más conozco. Bueno, les decía que voy a decir algo de la teoría. En realidad, los economistas tenemos un cierto lenguaje para referirnos a estos temas. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo para plantear de que tenemos que entrar con mucha más humildad al tema de la discusión del agua. Felizmente esa tendencia ha bajado mucho, pero hubo una etapa, sobre todo en los 90, donde la solución a todos los problemas del sector agua era la privatización y el mercado de agua. Y teníamos el modelo de Chile como un modelo aparentemente exitoso. Chile es el único país del mundo donde el derecho de agua es privado, es decir, es un derecho que le compete al ámbito privado. En el resto del mundo el agua es de dominio público, o es patrimonio de la nación. Y claro, eso viene inspirado en un cierto modelo y una cierta manera de entender el problema. Y tiene que ver con estas dos dimensiones que hemos inventado los economistas para clasificar a los bienes, que son las dimensiones de la rivalidad o la escasez, cuando un recurso o un bien es muy escaso, ¿no? Cuando es menos escaso, o hay menos rivalidad entre nosotros, no hay tantos problemas, no nos peleamos ni
hacemos mucho barullo con el tema, a medida que la rivalidad aumenta, empieza a ser más importante la otra dimensión, que es la exclusión. Cuando un recurso viene y baja exclusión, es decir, muy difícil excluirlos o excluirnos de su uso, no nos hacemos tanto problema, pero cuando la exclusión es alta, sí, eso empieza a generar la posibilidad de derechos de propiedad privados. Y precisamente cuando estamos en un mundo de alta exclusión y alta rivalidad, es donde mejor funcionan o pueden funcionar los mercados. Igual con sus fallas, pero ojo, acá es donde en realidad nuestra propia teoría nos dice que el mercado puede, recién puede empezar a funcionar. Sin embargo, hubo toda una tendencia, gran parte ideológica, a decirnos que el mercado iba a poder resolver todo este complejo panorama. Acá hemos puesto los beneficios que genera el agua, que es, como ustedes verán, viéndolo sectorialmente, son enormes en distintos sectores, ¿no? Está todo el sector ambiental, la pesca, hidroenergía, transporte, irrigación, ganadería, minería, industrial, el agua potable, usar los cursos de agua para botar todo tipo de porquerías, que es uno de los deportes favoritos del ser humano, y la obviamente ciertos usos recreacionales y ambientales. Todo esto, y ahí es donde, claro, la economía también, sobre todo la economía ambiental, ha hecho aportes interesantes, ha generado técnicas de valoración de estos beneficios, ¿no? Como acá no hay mercado, tenemos estas teorías o estas metodologías de valoración ambiental cada vez más sofisticadas que nos ayudan a valorar. Hay un tema que queda siempre complejo, que es el famoso beneficio por el no uso del recurso, que genera algunos problemas metodológicos. ¿Qué hacemos cuando en verdad lo que queremos hacer es que no se use el recurso, ¿no? Que es un anatema, pues es algo visto como un tanto retrógrado, ¿no? En fin, pero este es el escenario, y el problema es que, vamos a ver después por qué, una receta que los economistas en realidad tendríamos a favorecer bajo ciertas condiciones, que es que en verdad, si podemos resolver el tema de los derechos de propiedad, podríamos utilizar las ventajas que tiene el mercado, que son importantes, para poder resolver el problema de este recurso, que enfrenta el siguiente otro problema. Y esta imagen, Elena la puso mucho más bonita, y es gráfico que le tomó no sé de dónde. Es una cuenca, ¿no? Pero es una cuenca obviamente de Estados Unidos, porque acá hay un esos almacenes que tienen en el noroeste norteamericano. ¿Qué quiere decir con esta imagen? En primer lugar, cuando volvemos a otra de las preguntas centrales del esquema teórico de la exclusión y la rivalidad, en una misma cuenca. Y acá están varios usos centrales, ¿no? Estamos almacenando el agua, una ciudad está tomando el agua para su uso, hay uso de navegación, hay un bosque que requiere el agua, hay agricultura, hay industria que la toma del subsuelo, hay pantanos que se alimentan. En fin, es, digamos, imaginario, pero la pregunta es, esto que hemos pensado acá, ¿cómo se expresa en un espacio y en un territorio de esta naturaleza? Es decir, ¿cómo acá hacemos que funcione un sistema de derechos, obligaciones y deberes que resuelva el problema de lo que se ha llamado, y el término lo inventó, lo propuso un antropólogo del IEP, con el cual estamos organizando este evento, que es Jürgen Goltel, le llamó a esto el espacio de escasez compartida. Me parece un concepto muy importante. Un espacio de escasez compartida, con toda esta complejidad, ¿qué tipo de derechos, sistema de derechos y de gobernanza requiere? Y ahí es donde inmediatamente el modelo de basta definir derechos de propiedad privados y de ahí el mercado resuelve, se queda inmediatamente
fuera de discusión, no tiene ninguna posibilidad de enfrentar esto. Eso no significa que el modelo que haya que proponer sea el de total control vertical, ¿no? Ayer hacíamos una pregunta sobre la hipótesis de Tocqueville, quien planteaba que en verdad una manera de resolver esto era autoritariamente. En realidad se necesita una autoridad fuerte, ¿no es cierto? Está demasiado complicado para estar con mucha democracia, mucha consulta, esto es demasiado complicado. Acá mejor que alguien venga y resuelva armar el tema de gestionar el recurso. Lo cierto es que no hay un modelo, y la investigación en eso tiene que seguir avanzando. Hay una enormidad de modelos para gestionar o administrar la escasez compartida de una cuenta. Entonces, los economistas no deberíamos estar proponiendo alegremente que basta con definir derechos de propiedad privada para resolver esto. Deberíamos ser mucho más razonables, insertarnos en un proceso mucho más complejo de discusión y aportar ahí con algunas propuestas de algunos instrumentos que ayudan en la gestión compartida del recurso. La valoración es muy importante, pero eso debe llevar también a gestionar instrumentos, generar planes de inversión y de manejo de la cuenca, a tener que todo el mundo pague por el uso, que el medio ambiente tenga derechos, ¿no?, sobre el agua y otros recursos, y una serie de elementos, ¿no? Entonces, esa es la base sobre la que creo deberíamos empezar a construir una plataforma para orientar mejoras en la gestión del agua. Bueno, acá estaba lo que estaba diciendo, no lo voy a repetir. Si el mercado no resuelve, entonces, claro, a veces nos ponen en la hipótesis, si tú no estás de acuerdo con el mercado, entonces debes ser menos totalitario, seguro que quieres algún modelo. Pero ¿por qué? La historia del manejo de los distintos sistemas de agua, desde España, desde ciertos manejos en comunidades, en diversas partes del mundo, demuestra que hay una gradación. Hay modelos bastante participativos, hay modelos con gran diversidad. ¿Qué creemos que podemos aportar desde la economía en los instrumentos económicos para la gestión? Son fundamentales, porque hay dos temas que resolver, en primer lugar, o tres, digamos. El tema del financiamiento de la gestión. Sin recursos no es posible, en realidad parte de por qué estos estados se convertían en despóticos para administrar el agua era porque eran capaces de captar financiamiento para gestionar. Ahora ya no tenemos estos estados despóticos y la gente no quiere pagar por el agua, así como no quiere pagar impuestos, no quiere pagar nada, pero quiere que el Estado le resuelva los problemas. Tenemos que generar instrumentos económicos que resuelvan el tema del financiamiento. También el tema de la eficiencia. No es posible que los usuarios no paguen por algo que es fundamental para todos. Y ahí hay toda una discusión si el pago por el agua es un impuesto, es una tasa. Y hay estudios de abogados que hacen inviable que el Estado cobre por el agua porque ponen una discusión de si es una tasa, es un impuesto, que es inconstitucional, que no sé qué. Entonces, al final, ni los poderosos pagan y tampoco la gente pobre paga, con toda razón. También creemos, dentro del marco de las limitaciones ya descritas, que sí los economistas podemos aportar en plantear esquemas de reasignación. Sabemos que el mercado por sí mismo no puede funcionar y resolver el tema de la asignación del agua, pero sí podemos pensar en reasignaciones de carácter administrativo, reasignaciones y definiciones de derechos. Lo que decía Elena de cómo definir quién maneja la franja ribereña, por ejemplo, y cómo se maneja, es una decisión de reasignación de parte del recurso. Podemos aportar entonces, podemos decir, bueno, el agua en algunos casos, la disparidad en el valor del agua es tan grande que podemos reasignar el recurso. Y podemos influir en la política de inversión, que es también un tema fundamental. Voy a ir más rápido, creo que voy a tener 10 minutos por esto. 5, ¿no? Me pasó como ayer, entonces la parte bonita no la voy a poder.
Ya, vamos a ir con los dos ejemplos más o menos rápido. Como ustedes saben, en la mayoría de los países el sector agrario es el principal consumidor del agua. En el Perú, aproximadamente 87% del agua usada va a la agricultura. Sobre todo porque tenemos una agricultura de riego en la costa, ¿no? Hay países que hay menos consumo del agua porque la agricultura es de seca. ¿Qué ha pasado con nuestras inversiones públicas? El 85% de la inversión pública ha ido a la costa, en riego, ¿no? Obviamente acá tenemos un primer grave problema de inequidad en la asignación de recursos públicos. Más grave aún, estos recursos han ido a proyectos de trasvase de aguas desde la vertiente oriental a la vertiente occidental, que son muy caros, son muy costosos, han tenido costos hasta escandalosos en Arequipa. El proyecto Masquisiguas terminó costando casi 42.000 dólares por hectárea habilitada, ¿no? Pero esto se hizo hace 30 años, digamos, ¿no? En esa época la hectárea costaba, creo que, $1,000. Entonces, gastamos 41.000 para producir una hectárea que cuesta $1,000, ¿no? Y así hicimos estas inversiones en los últimos 30 años o 40 años en base a un modelo de desarrollo hidráulico, en realidad, que venía de antes, pero que no ha tenido un mínimo de consideración, ni siquiera de rentabilidad privada. Acá lo que hay es, básicamente, esta falta de rentabilidad ha sido subsidiada por el conjunto de la sociedad a los beneficiarios de estos proyectos. De otro lado, y ahí está, este es un estudio que hicimos sobre cuán atrasados están nuestros agricultores en el pago de sus tarifas. Lo que hicimos fue una medición que colocaba todas las juntas de usuarios de la costa. Hicimos una especie de frontera de aquellos que estaban pagando de acuerdo a su situación o de tamaño, y también medimos la distancia entre esa frontera y un pago mínimo que se haría para mantener y manejar la infraestructura. Resulta que el nivel de atraso obtenido es del 70%, es decir, están pagando solo el 30% de lo que deberían pagar los agricultores de la costa. Y esto además se está viendo reflejado: el pago que hacen del agua solo representa el 2% de sus costos de producción, ¿no? Igual es algo, pero varias veces yo he hablado con agricultores de la costa y gastan 10 veces más en cerveza que en agua, ¿no? Entonces, no sé si en verdad esto, aumentar un poco las tarifas para que paguen, en verdad va a afectar mucho sus costos. Creo que más bien va a reducir un poquito el consumo de cerveza. El problema también es que en la costa, donde hemos gastado estos millones de dólares en grandes proyectos, aumentamos la frontera agrícola en 30%, pero luego perdimos 30% por salinización. Es decir, no solo gastamos mucha plata, la gastamos mal, sino que por falta de un esquema de manejo del drenaje y de capacitación, perdimos las mismas tierras que supuestamente ganamos. Entonces, por eso a eso le llamé mala práctica, quizás no es un buen término, pero es una práctica un tanto absurda. No estamos yendo en la dirección correcta. El otro gran sector, obviamente, del cual todos estamos mucho más sensibles, es el agua potable. Algunos datos nomás acá, no es un tema de mi especialidad. Si hay alguien especialista en agua y saneamiento, seguro voy a decir alguna barbaridad, pero ahí voy. Las brechas de acceso en agua por regiones, obviamente, esta es la Lima, la capital, y a medida que vamos avanzando en el país, acá está la selva, tenemos esta pendiente negativa, ¿no? La sierra, la costa, la sierra baja y la selva. Perú, pues, no es un país plano, es un país andino, y parece ser que la geografía acá en este caso juega en contra del acceso al agua por parte de la población. No hemos todavía logrado resolver esta disparidad.
Estamos en ese proceso, pero todavía con serios problemas. Existe la conexión a agua domiciliaria en zonas rurales solo 48%. Existen 150.000 hogares en las ciudades del Perú que consumen agua de cisterna, es decir, es agua que te traen a tu casa en un, o al barrio en un camión y tienes que comprar una cisterna por 5 soles. 540.000 personas. Una primera cosa que hay que decir es que hicimos también una pequeña estimación. La gente sí responde en el consumo de agua en función de la tarifa. Estas son tarifas de ciudades y el consumo de agua, es decir, a mayor tarifa el consumo per cápita se reduce. O sea, algo sí podemos decir los economistas, la tarifa sí influye en el uso del agua. Algo es algo, como decimos. Entonces, subir las tarifas, y ahí es donde nos volvemos impopulares inmediatamente, y los políticos dejan de escuchar, puede significar también un uso un poco más eficiente del agua. Este es otro tema. Como les decía, no es mi especialidad, pero yo en la ENAO, la encuesta de hogares, han incorporado una pregunta donde el encuestador mide con un aparatito, no sé si es un aparatito o qué es, pero mide el contenido de cloro del agua del hogar. No es una pregunta subjetiva, ¿eh? El encuestador mide. Y bueno, hay tres categorías: agua segura, agua inadecuada a dosificación de cloro e insegura. Solo usa el cloro como criterio, ¿no? Y bueno, entonces tenemos las ciudades de más de 20.000 habitantes, solo 39% con agua segura. Bueno, ya, las zonas rurales, nadie, supuestamente, tiene agua segura, 0.6%. El promedio nacional, 23%. Es esta categoría de agua segura. A mí me ha sorprendido, no pensé que estábamos a un nivel tan complicado. Y obviamente, cuando la gente tiene red conexión, uno decía, bueno, deberían estar al 80, ¿no? Están al 42%, 44% de agua segura. Sí, el problema es grave. Es grave a medida que uno avanza hacia zonas más rurales, más dispersas. Es obviamente gravísimo también en ciudades, donde la gente que tiene camión cisterna tiene solo 4% de agua segura. Finalmente, en este tema, obviamente tenemos un gravísimo problema de equidad. Este es el porcentaje de gasto de la familia en agua por decil de ingreso. Hay estudios de la OECD que estiman que una familia gaste más del 2% o 3% de su presupuesto familiar en agua es altamente inequitativo y un grave atentado contra la economía de la familia. En el Perú tenemos que el sector más pobre, el 10% más pobre, está gastando hasta el 10% de su presupuesto familiar en agua. Acá están generalmente la gente que tiene que pagar por el agua de cisterna o tiene que ver cómo hace para conseguir agua todos los días. Este es un problema enorme de inequidad. Obviamente la conexión de agua en parte resuelve el problema, porque cuando hay conexión baja el gasto a un 3.5. Entonces estamos sí gravemente afectando a un sector de la población en sus derechos básicos de poder acceder al agua, y es un dilema y un tema que hay que resolver rápidamente en los próximos años. Solo rápido termino, hay ideas. La autoridad del agua tiene que dejar de ser una autoridad, entre comillas, dentro de un sector como es la agricultura. Tiene que pasar a ser una autoridad de todos los sectores. Una opción es que pase al Ministerio del Ambiente. Yo sé que ya ha habido peleas por ese tema entre los dos sectores, pero bueno, ayer hemos dicho que tenemos que proponer ideas que persistan en el tiempo. Entonces hay que insistir con esta idea, en algún momento, porque en algún momento tendremos en el Perú la madurez para hacer que la Autoridad del Agua esté a nivel intersectorial y no en uno de los sectores. Sincerar tarifas de uso agrario en la costa y promover la tecnificación del riego.
La inversión del público debe orientarse hacia la sierra y la selva. Seguimos teniendo proyectos, grandes proyectos en la costa. Arequipa ya tiene más de dos, ¿no? Creo que ahora se llama Angostura. Y peleándose con Cusco. Piura tiene Alto Piura. Cada región tiene su proyecto. Y seguimos en la misma lógica de estos grandes proyectos que en realidad yo no sé si son rentables realmente. En la sierra hay el proyecto Mi Riego, el gobierno actual, que todavía es muy limitado, va a tratar de aumentar el acceso al riego de la población de la sierra. Un tema central, y con eso quiero terminar, es que la Autoridad del Agua implemente un sistema de tarifas de retribuciones por el uso. La retribución por el uso es el instrumento más importante para gestionar el agua en una cuenca. Tengo entendido que hay algunos esfuerzos iniciales de La Habana para esto y va a ser muy importante que se avance en esa dirección. Yo no sé si SUNAS realmente está regulando la calidad del agua en la ciudad. Me parece que no. Lo que yo veo es que recibe un montón de información de las propias empresas de saneamiento, las convierte en informes bien bonitos, pero no sé si realmente sabe si el agua que estamos consumiendo no tiene no sé qué. Habría que preguntarle un poco entonces, SUNAS adquirió un rol más regulador en el sentido económico, pero muy poco en regulador en términos de calidad y ambiental. Y bueno, resolver como una gran prioridad política el problema del 10% más pobre que está actualmente severamente afectado por el gasto económico. Muchas gracias. Buenas tardes. Sé que están de una jornada larga, tampoco me voy a extender. Son dos presentaciones muy interesantes. Vamos a empezar con la presentación de la gobernanza. Viendo el esquema mexicano, no hay mucha diferencia con lo que estamos pasando en nuestro país. Pero pongo algunas situaciones distintas en manos de cuencas, en enfoques, ¿no? Pero por lo general he visto una presentación que estamos más o menos por ahí. Pero lo que me implica que deberíamos avanzar, ¿no? Y en ese sentido, viendo el tema de la gobernanza, el tema de la gestión misma de los recursos hídricos, en nuestro país, como ya se mencionó, teníamos una ley general de agua que en los años 60, han pasado casi poco más de 4 décadas para poder migrar a una ley de recursos hídricos que nos integre, que le dé otra perspectiva al manejo de los recursos hídricos y sobre todo a un enfoque más integrador. En ese sentido, nuestro país ha avanzado en el tema de ir fortaleciendo la gobernabilidad de la gestión de recursos hídricos. Y uno de esos mecanismos que hemos encontrado y que está plasmado en la ley de recursos hídricos, tiene una comparación con el caso mexicano, que nosotros tenemos prevista en la ley los consejos de recursos hídricos de cuenca. Si hablamos de conceptos de recursos hídricos de la cuenca, quizás a muchos se les venga a la cabeza diciendo que no tenemos muchos, sí, tenemos 6, ¿no? 6 implementadas, una en Tumbes, en Chirapiura, en Chancay La Mayeque, en Chancay Guaral, en Tacna y en la cuenca del Chile. Con 6 consejos de recursos hídricos de cuenca implementadas. Y lo importante es que no solo hemos creado los consejos de recursos de cuenca, ¿no? Para avanzar en la gestión, que es un proceso muy interesante, por no decirlo complicado, pero interesante en el sentido donde todos los actores de la cuenca se han unido para visionar, ¿cierto?, a futuro cómo vamos a manejar la cuenca. Lo importante es que estos 6 consejos de cuenca cada uno tiene su plan de gestión de cuenca, ¿cierto? El plan que nos dice cómo vamos a mirar hacia futuro. Y otro aspecto importante es el financiamiento, ¿verdad? Cómo implementamos esos planes de. Para eso hay una serie de mecanismos que estamos buscando ahora en la Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, cuando hablamos de la cuenca, hablamos del recurso en sí, en términos de cantidad y de calidad, ¿cierto? Y eso nos genera una serie de conflictos que han sido abordados por ambos expositores, el tema del conflicto de los recursos en sí. Pero el enfoque cuando ve los conflictos de recursos hídricos, tenemos que diferenciarlo y en la Autoridad Nacional del Agua diferenciamos los dos, los conflictos que son por cantidad que directamente involucran
a Torre del Lago. Y los conflictos por calidad, que a pesar que tenemos la transferencia ya de la transferencia en calidad, no necesariamente son los que abordamos nosotros directamente, sino que somos arrastrados al proceso de un conflicto por el hecho de que los conflictos en calidad están asociados al sector minero. Cuando hay conflicto con este sector, empiezan las complicaciones. Ahora, hay que entender que también el tema de la calidad del agua, que han sido abordados por algunos panelistas, expositores, nosotros hemos evaluado alrededor de casi 80 cuencas, ¿sí? Desde los años 2010, en los cuales se empezó con IRENA, hubo estudios de IGESA, IGEME también para ver el tema de la geoquímica, la mineralogía, el área de la cuenca, ¿no? Si uno ve el balance de esas seis cuencas, ¿cómo estamos? El tema de calidad se da cuenta. El 50% de estas cuencas evaluadas presentan alteración en su calidad. Y del 50%, la carga contaminante de los ríos es orgánica. Cuando hablamos orgánico, proviene de las ciudades, ¿cierto? Y ahí abordamos el tema del saneamiento. El saneamiento es uno de los principales problemas que tenemos en el tema de carga contaminante, ¿no? Y la minería, los pasivos ambientales de origen minero, residuos sólidos, lagunas de oxidación abandonada, que todos contribuyen a la carga. Pero la carga contaminante es fuerte, ¿no? Nuestro ejemplo clásico acá es RIMA, ¿no? De los 962 fuentes de contaminación que tiene el RIMA, 53 son por carga contaminante aguas residuales domésticas, ¿no? No hay, todavía no hemos avanzado en el sector saneamiento y superar esos temas. Y avanzando en el tema de la gobernanza misma, del recurso hídrico, yo creo que hay mecanismos que deberíamos ir buscando, uno para resolver algunas necesidades del uso del agua y ordenar el uso mismo entre entidades, ¿no? Las competencias aún estamos con algunas limitaciones en tema de competencia. Se ha hablado de que la gestión de recursos sea más transversal, que la autoridad del agua sea en un sector. Yo provengo del sector ambiente, del Ministerio del Ambiente, estoy ahora en LANA, me gustaría pasar de una vez al Ministerio del Ambiente y que se hablando de ahí. Pero tenemos que darle una mirada distinta, ¿no? La gestión del agua, del recurso hídrico, desde que como lo plantea actualmente el ANA, es multisectorial, ¿no? Es multisectorial, no es sectorial. Y bien cierto, hay un énfasis en el sector agrario, pero es multisectorial, y por ahí viene la perspectiva y el manejo que estamos haciendo. Otro aspecto importante para la gobernanza es el conocimiento de ancestrales en el tema del manejo de las cuentas del propio recurso, que también es poco entendido. Tampoco hemos avanzado mucho en rescatar esos conocimientos. Se ha hablado también de los costos, ¿no? El tema ya de los instrumentos económicos, el gasto que se hace por ciertos recursos y también los gastos que hacemos por remediar los impactos, ¿no? Y ahí entran en juego los instrumentos económicos que existen, ¿no? Hay canon por el uso de agua, canon por el alzamiento, los sistemas del pago por servicios ambientales, en nuestro caso el pago por servicios ecosistémicos. Si bien son los instrumentos económicos que estamos abordando ahora en nuestro país y desde la autoridad del agua todavía no son eficaces, entonces tenemos algunas carencias, pero sí hemos avanzado, por ejemplo, para el pago por retribución económica por el uso de agua. Tenemos pago por retribución por el vertimiento de aguas residuales tratadas. Justo ayer hemos estado viendo cómo mejorar ese mecanismo y estamos en propuesta de hacer una nueva metodología para el cálculo de las retribuciones. Mejorar las necesidades públicas de tener nuevos instrumentos. Nuestro país tiene instrumentos para la gestión de recursos hídricos. Tenemos la política y la estrategia nacional de recursos hídricos, que aún no se ha aprobado, está en camino de ser aprobado, y también tenemos el plan nacional de recursos hídricos, donde vamos en marcha. Eso es para darnos un horizonte como país en materia de recursos hídricos. Pero además de estos instrumentos, actualmente hemos diseñado y hemos formulado
Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos. Nos preocupa el sector saneamiento, nos preocupa el sector minero, nos preocupa el tema de las industrias, nos preocupa las pesqueras, y la estrategia nos, en el tema de cuencas, nos va a ayudar a poder articular con estos sectores. El sector empresarial también es importante. Necesitamos establecer ese mecanismo de articulación con la Sociedad Nacional de Minería, con la Sociedad Nacional de Industria, con la Sociedad Nacional Pesquera, ¿cierto? Porque desde ahí las políticas que nosotros vamos a proponer que deben ser aprobadas a mediados de julio, ¿no? Sobre esa estrategia va a haber un cambio en la institucionalidad, ¿no? Y ahí donde nos hemos articulado muy fuerte con el Ministerio del Ambiente, ¿no? También habíamos terminado una reunión para poder ver ya los mecanismos de aprobación del instrumento y de los convenios que vamos a hacer para aplicar la nueva estrategia de calidad de recursos hídricos en las cuencas. Y en conclusión, sí hay un problema fuerte en las cuencas con el tema del abastecimiento. Ya lo dijeron, en 2020 podemos entrar en estrés hídrico. El dato que yo tengo del IRD, que al 2050 vamos a estar en problemas hídricos, al 2050, si no hacemos nada, vamos a estar realmente en problemas críticos, por estrés. Y en ello es que no comenzamos a establecer mecanismos o proyectos de almacenamiento de recursos hídricos, de cosecha de agua en las cuencas. Y para eso hay que implementar otros instrumentos, como que ya les he estado mencionando. Y cuando vi el mapa del estrés, y supongo que entre la biografía con las que he podido leer, supongo que está enfocado al tema más de la región hidrológica del Pacífico, ¿no? Porque si uno ve el volumen que tenemos, nosotros alrededor tenemos de 22 a 30 millones de metros cúbicos de agua en nuestro país. El 80% se pierde pues, en el mar, ¿no? Se va a la región hidrológica del Pacífico y Atlántico, y solo el 20% es el que nosotros comenzamos a usar. Esa es una pérdida muy grande que tenemos en recursos hídricos, ¿no? Y si hablamos en temas de actividades, ese 20% del 1.5% es para la actividad extractiva. Entonces necesitamos ir viendo, en ese camino también estamos diseñando esa estrategia para ver cómo hacemos que el agua no se vaya perdiendo. Y ahí vienen los programas para reuso de agua residual, etc. Que son lo que nos van a ayudar como país a gestionar mejor el agua. Y hay algunos aspectos que sí es importante señalarlo, por ejemplo, como el caudal ecológico. Igual que en México, no tenemos una metodología. La metodología la debemos estar teniendo a fines de julio, ¿cierto? Una metodología que, en nuestro caso, la metodología que se va a proponer va a ser validada en cada una de las cuencas, porque cada una de las cuencas tiene una realidad distinta, ¿no? Los ríos son distintos, los caudales son distintos, ¿cierto? La calidad es distinta, ¿cierto? Y bajo nuestro esquema, nosotros trabajamos con las autoridades administrativas del agua, que son las AAA, ¿cierto? Y el ente operativo es la autoridad local del agua, que vienen a ser las ALA. Entonces, la metodología va a ser validada en cada una de las autoridades administrativas del agua, que son las AAA, ¿cierto? Y en función a eso, todos los proyectos que vengan, sean los energéticos, que son los que más demandan, que tengamos como país la metodología para estimar el caudal ecológico, deberán sustentarse a lo que la autoridad determine como caudal ecológico para cada una de estas cuencas. Este es el avance que vamos a dar en estos próximos meses en tema de caudal ecológico. Y en materia de cuencas, ya lo mencioné, en tema de nuestro Consejo de Recursos Hídricos, en el tema de saneamiento, propiamente dicho, no es tema de la autoridad del agua, no tenemos más la fuente natural, pero sí es necesario articular con vivienda. Si los días hemos estado con los asesores del Ministerio de Vivienda para ver el
tema de las cargas contaminantes por descarga de aguas domésticas, ¿no? Y nos interesa. No es que dejamos al sector que es responsable del sector. Nosotros como autoridad estamos haciendo incidencia con el sector porque nos estamos articulando. Tenemos un mecanismo de financiamiento de cooperación externa para mejorar el tema de remediar vacíos mineros, apoyar al sector saneamiento, mejorar los sistemas de tratamiento de residuos sólidos, y es por eso que estamos contactando con el ministerio para poder implementar ese tema en la cuenta. Y eso es lo que voy haciendo, es un método que se lo dan los conferencistas y también comprando con los conferencistas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Procedemos con las preguntas del público. Buenas tardes, Carola López. Gracias por la información que nos han brindado los dos. Y una pregunta para el señor de Lana. En los últimos años se ha desatado toda una cultura del consumo de agua embotellada, sobre todo acá dentro de los jóvenes, me parece, ¿no? Y entonces la publicidad dice que es para la salud, para la dieta, para una serie de cosas. Y entonces esto ha hecho que aparezcan una buena cantidad de empresas embotelladoras de agua últimamente. Y no sé si ha surgido primero la necesidad en la gente o es que estas empresas han creado todo este negocio, ¿no? Y yo no sé si estoy mal, ¿no? No sé si el agua llega a ser tan buena. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con esto? ¿Ellos se la comen de los manantiales directamente, como dice la publicidad? ¿O es el gobierno el que, sabiendo del problema que se nos viene, se las vende? ¿Qué pasa con esto? ¿Es mínimo? ¿No es importante? ¿Qué va a pasar? ¿Va a contribuir seguramente a agravar la futura escasez de agua? Gracias. Muchas gracias. Wilson Jiménez, de la Fundación Agro de Bolivia. Me quería preguntar sobre la gobernanza en realidad del recurso agua, trayendo un poco de experiencia de Bolivia. En Bolivia había empresas extranjeras antes del año 2000 que, por supuesto, asignaban el agua, el recurso, sin embargo, fueron expulsadas por las organizaciones sociales y dieron origen en una guerra del agua que se denominó, que expulsaron a esta, y el gobierno en realidad devolvió a hacer un nuevo esquema de regulación del agua en un contexto donde las coberturas eran bajas, la calidad del agua era baja y la demanda era mantener tarifas bien bajas. Entonces, ¿existe algún trade-off entre asignar eficientemente el recurso del agua y mantenerlo como derecho humano, aun, digamos, tratando de aumentar dramáticamente las coberturas de agua? ¿Cuál sería la racionalidad de esto? Hay una pregunta para Elena sobre el contexto mexicano. Y hay hablado mucho de la gestión de la oferta. Sabemos que hay límites para la gestión de la oferta y tenemos que pensar en la gestión de la demanda de agua. He escuchado hace 10 años que hay muchos, la agricultura de riego, el sector de riego, tiene subsidios enormes por electricidad. Yo creo que podemos hablar aquí horas por horas de la gestión de la oferta, si no resolvemos este conflicto de políticas sectoriales para conciliar os objetivos de diferentes políticas, eu creio que não podemos chegar muito longe. E eu gostaria de saber como estão essas questões que são, eu creio, muito importantes no momento. Tenho duas perguntas. Uma para o Juan Pastor. Em Peru há uma instituição que gestione as cuencas, as decisões são vinculantes sobre elas, e uma outra para a área de liderança. Bien realizar actividades mineras en cabecera de cuenca, bueno, al menos en las zonas donde tú te dirigos el café. Gabriel Zelaya, de Guatemala. Quería preguntar a los ponentes en la exposición, tal vez pensando en el sistema de mi país, no escuché el papel de las corporaciones municipales. Preguntar si en Perú y México hay alguna regulación que se base en el convenio 169 para poder atender esta problemática, especialmente área rural y tema de hidroeléctrica. Muchas gracias. Yo aprendí muchísimo con las presentaciones y discusión. Tendría una pregunta para Elena, si puedes expandir un poco más
cuáles serían los ejes del cambio de política necesario para atender las diferencias territoriales y si se ha podido consensuar en la iniciativa ciudadana algunos de estos lineamientos de la experiencia que ustedes han ganado. Ismael Muñoz, de la Universidad Católica. Para Eduardo Segarra, sobre el Perú, las tarifas de agua en el otro rural, en el sector agrario, están encargadas en su cobro a las juntas de usuarios. ¿Podrías decir qué características tienen las juntas de usuarios en la medida de su eficiencia para el cobro de las tarifas y cómo es que la tarifa está estructurada para un mejor cobro o para un cobro que sea más eficiente? Eduardo Ramírez, de Rengis, Chile. Para Panelli y Eduardo Segarra, que entiendo que conoce el particular sistema chileno. Desde el punto de vista de los resultados, ya no de cómo se organiza, estamos viendo que diferentes sistemas tienen una complejidad y un resultado insatisfactorio en el manejo de los recursos y en la sostenibilidad del mismo. Siendo tan radical el funcionamiento del mercado del agua en Chile, si uno mira indicadores comparados en el tiempo, se da cuenta de calidad, disponibilidad, asignación de recursos a sectores con mayor dinamismo económico, ha sido una resultante positiva en el caso de Perú. Mi pregunta es bien provocadora. Los sistemas que tienden más bien a normar y centralizar versus sistemas más orientados hacia el mercado, ¿en qué línea tú crees que nos debemos mover? Pensando en los resultados. Muchas gracias a las preguntas. Voy a aprovechar de incluir una pregunta más antes de pasar para las respuestas, para Elena. Complementando un poco la pregunta de Roxana, a mí me pareció muy interesante estos avances en que han ido logrando ustedes y quisiera que profundices un poquito en la institucionalidad del instituto, porque cuando te escuchaba hablar no se sentía como sector público, parecía que venía de la academia, sin embargo entiendo que depende de un ministerio y me parecía interesante eso, que creo que no tenemos en Perú nada que se parezca, ¿no? Uh-huh. Te cedo la palabra, no sé si cinco okay. minutos cada uno aproximadamente podrían tratar. Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Está? Sí. Ya, gracias por las preguntas. En términos de la agricultura y del riego, otra área del instituto estuvo trabajando sobre los subsidios a electricidad, porque hay muchos subsidios a electricidad, entonces hay mucho abuso de la extracción de agua subterránea finalmente, ¿no? Han estado trabajando mucho tiempo al respecto, pero no se ha podido permear en el Ministerio de Agricultura finalmente, y eso es muy grave porque, como dije, el 70% de las zonas irrigadas se encuentran en las zonas áridas, ¿no? Entonces todavía hay mucho trabajo al respecto. En relación a las actividades mineras en cabecera de cuenca, en principio así y a Bocajar, a mí me saldría de que no. Y eso actualmente es una gran batalla en México. O sea, si comenzamos a tener actividades que son fuertemente contaminantes en las cabeceras de las cuencas, lo que significa es que a lo largo de las cuencas vamos a estar arrastrando todos los tipos de contaminantes, ¿no? En este momento, como sector ambiental, nosotros estamos muy preocupados con la parte minera y más todavía con algo que está entrando y que ya el Senado permitió que entrase, que es el fracturamiento hidráulico, ¿no? El famoso fracking. Entonces, lo que hay que comenzar a hacer es otra vez como país es tratar de priorizar en qué zonas se tendría que dejar que haya ese tipo de actividades y en cuáles habría que tener mucho más cuidado, ¿no? En relación a las corporaciones municipales, no sé si le entendí mucho la figura, en México la gestión del agua, además de tener una organización de organismos de cuencas y consejos de cuencas, hay 26 consejos de cuencas, toda la gestión está dividida a nivel intergubernamental, es decir, la federación se encarga de toda la parte que es la captación del agua, las presas, las grandes presas. También los estados participan en esta parte y además trabajan en la distribución y los municipios son los encargados del saneamiento. Y escuchando a Eduardo, tenemos los mismos problemas con los organismos operadores de agua,
en los cuales el agua no se paga, no tienen suficiente infraestructura, el personal rota mucho, y actualmente se tiene que el 30% además de, de las plantas de tratamiento siempre están permanentemente descompuestas, ¿no? Y recordemos que son sistemas de tratamiento secundarios, es igual la cloración, ¿no? Entonces no llega finalmente a limpiar el agua de todos los contaminantes. Clorar es únicamente para compuestos orgánicos, no es para nada más, ¿no? Entonces, pero es el trabajo a nivel municipal. Y lo que se quiere hacer es fomentar asociaciones intermunicipales, porque como un municipio no se da abasto para el tratamiento del agua, entonces lo que se quiere es que varios municipios se encarguen de los sistemas de tratamiento de una región, ¿no? Los ejes de cambio de las políticas, hay varias en que sí queremos cambiar. Ustedes habrán escuchado usuario ambiental y dicen que bueno que haya un usuario ambiental. Bueno, no estamos de acuerdo con la figura de usuario ambiental. El ambiente no es un usuario, el ambiente es quien permite que tengamos agua. Como se tendría que hacer idealmente en el mundo ideal, es que primero el agua tiene que llegar a los ecosistemas. El agua que sale de los ecosistemas es el agua que podemos utilizar. Si no mantenemos los ecosistemas, finalmente lo que va a estar pasando es que si deforestamos, se destruyen, lo que va a pasar es que va a haber cada vez menos infiltración y el escurrimiento va a arrastrar con todos los contaminantes. O sea, necesitamos el ecosistema no como algo estético, recreacional, necesitamos los ecosistemas para que podamos seguir teniendo agua en cantidad y en calidad y no con picos de inundaciones, sino con una temporalidad, ¿no? Que sea regular. Entonces eso es el primer gran cambio. Luego es que si bien hay 26 consejos de cuenca, los conflictos inician porque no hay una representatividad social. Si tenemos un territorio donde hay, nada más piensen, 1.461 cuencas y están representados en 26 consejos, cuencas que pueden ser 10.000 kilómetros cuadrados, bueno, ¿quién va a ir a una reunión de hacer 3 horas en avión, ¿no? ¿Quién representa a quién finalmente? ¿Y cuáles son la legitimidad de las decisiones? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es incrementar mucho más estos consejos de cuenca para que tratar de que haya mucha más representatividad y legitimidad en las decisiones. Luego hemos estado viendo que el sector agua va desde la distribución del agua, el tratamiento del agua, la captación del agua, las normas y la resolución de conflictos. Y un sector no puede ser juez y parte. Entonces lo que estamos haciendo, lo que se está proponiendo es que haya una procuraduría del agua. En España, desde la época feudal, hay un tribunal del agua, ¿no? Y hasta ahora el tribunal del agua sesiona cada mes y en el tribunal del agua la gente presenta las quejas. Nosotros no tenemos ese tipo de procuraduría ambiental de cuando hay quejas, ¿a dónde van? No sé ustedes a dónde van, yo no sabría dónde ir. ¿A dónde uno va cuando hace el análisis de agua de su casa y se encuentra que es de mala calidad? ¿A dónde uno va? Entonces el tribunal del agua finalmente para poder resolver todos estos problemas. Y hay otras cosas, ¿no? Acá tienen diferencia entre cantidad y calidad. Nosotros tenemos diferencia entre la gestión de agua superficial y la gestión del agua subterránea. Que todo el sector agua, pero que se gestiona como si fuesen dos cosas distintas. Y finalmente el agua superficial y el agua subterránea se están retroalimentando. La presencia de los ríos que corren, están recargando también los acuíferos. Acuérdense que las presas tienen que ser impermeables, no recargan los acuíferos. Son en los ríos cuando corre el agua que van infiltrando el agua y van recargando los acuíferos. Hasta ahora tenemos una gestión diferenciada, como si fuesen dos stocks distintos. Y lo que queremos también es hacer una gestión unificada. Es decir, sí ha habido grandes ejes, bueno, y el derecho humano al agua, ¿no? O sea, por ejemplo, es eso, también tenemos grandes embotelladoras que se llevan agua, la actividad minera hemos calculado que se lleva al año agua como para abastecer una ciudad de 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está primero el derecho humano al agua y luego el derecho para estas actividades, ¿no? Y en relación al INEC, eso es nuestra esquizofrenia.
Somos una institución, sí, del gobierno, de la Secretaría de Medio Ambiente, pero es un instituto de investigación. Yo creo que algo que caracteriza la investigación es el análisis crítico. Entonces, sí, también en México nos generaron, nos acaban de dar más atribuciones, es más, estamos mucho más fortalecidos desde este año, pero siempre es tratar de decir, bueno, sí, investiga, pero dime lo que yo quiero decir, pero es una relación compleja, porque somos parte de los tomadores de decisiones, pero estamos generando información. En otros países eso no se da, porque puede ser muy complejo. La investigación a veces se tiene que dar aparte del sector gubernamental. En este caso se ha puesto junto, y yo creo que a veces que es sano, porque puede permitir de en casa y desde la discusión en casa permitir el análisis crítico, ¿no? Entonces, es un buen experimento en todo caso. Gracias. Bueno, gracias. Me quedan las preguntas difíciles. La Junta de Usuarios y el rol de las tarifas agrarias. En el Perú ocurrió una descentralización de la gestión por default, ¿no? El Estado colapsó en los 80s y básicamente se le delegó a la Junta de Usuarios no solo el cobro de las tarifas, sino la propia distribución del agua de río, que básicamente ocurre en la costa peruana. Existe una norma de tarifas agrarias que señala algunos criterios para establecer la tarifa, pero son criterios administrativos, no tienen mayor significado real en términos de la gestión del recurso. Pero lo que hacen las juntas es fijar una tarifa, en realidad mecánicamente, que no refleja mayor tema que tenga que ver con la escasez o el ahorro de eficiencia o el uso más intensivo del agua para algunos agricultores. Y además, claro, los que tienen que decidir la tarifa son los propios agricultores, entonces ustedes imaginarán que tienden a fijar el mínimo de la norma, que es bien bajito. Y encima los niveles de morosidad son altos, ¿no? Entonces, si ponemos todas esas cosas juntas, en realidad estamos más cerca de que no paguen casi nada por la tarifa que de que paguen algo. ¿Cómo resolver ese tema? Yo pienso que más que un cambio normativo, tendría que haber una reorientación de la política agraria, que a las juntas se les plantee un esquema serio de, porque el Estado está invirtiendo en el mantenimiento y la rehabilitación de la infraestructura de riego de la costa, ¿no? Un subsidio que pagamos todos también, que condicione esa inversión a que empiecen a sincerar la tarifa del agua en un periodo por lo menos de unos 5 o 10 años, para que sea un proceso gradual, no quede algo traumático. Pero creo que es la única manera. Yo no creo que se les pueda obligar por decreto a sincerar sus tarifas. Lo que sí se puede hacer es convencerlos de que les conviene hacerlo, que eso además va a ayudar a una mejor gestión de ellos mismos, de su sistema, y a poder invertir. No invierten nada en capacidades, no invierten en drenaje, no tienen recursos para enfrentar emergencias. Entonces, todos esos son problemas del esquema que tenemos. Y bueno, ni hablar que la Autoridad Nacional del Agua puede fiscalizar mucho ese tema, ¿no? En realidad, poquito lo que pasa, las autoridades técnicas, las autoridades locales de agua, las ALAS, que se supone que tienen que fiscalizar. Junto a las dos preguntas de Bolivia y Chile, ¿no? Porque me parecen además justamente parte del dilema interesante que hay con el agua, y cómo dos realidades pueden enfrentar un mismo tema de manera tan distinta, ¿no? Y yo creo que Perú estamos en la mitad de esas dos maneras, ¿no? Obviamente Chile en algún momento tomó una decisión sin precedentes, ¿no? De poner el tema del derecho del agua como un derecho privado en la constitución chilena, y es muy difícil de cambiar, ¿no? El agua está consagrada en la constitución chilena como sujeta de derechos privados. Entonces eso ya marca todo un marco institucional. Eso, que yo sepa, solo ha ocurrido en algunas zonas de algunos países, como en
partes de Estados Unidos, en algunas regiones de Australia, pero en general no es un... No hay mucho contra qué comparar, por eso es que también es difícil generar alguna idea de si el modelo chileno de mercado de agua realmente ha funcionado, contra quién lo comparamos. De algunas opiniones, porque no he estado siguiendo el tema últimamente, sí hay una tendencia que plantea que los resultados, por ejemplo, de aumentos fuertes de exportaciones y de exportación minera, han sido facilitados por la capacidad de poder reciclar agua a través del mercado, ¿no? De otro lado, yo tengo alguna evidencia también que entraría en juego. Por ejemplo, el propio gobierno militar de Chile dio un subsidio enorme al río tecnificado. Durante toda la década de los 80, Chile pasó a río tecnificado en más de 200.000 hectáreas, con subsidio de hasta 70-80% de la inversión, ¿no? Eso, digamos, uno puede confundir el efecto, ¿no? De decir, ya, eso es gracias a que había mercado de agua, pero en realidad no, era gracias al tremendo subsidio que lo significaba. Entonces, sí hay efectos que habría que mirar, es un tema complejo, pero en general yo siento que en Chile hay cierto consenso de que para ellos les ha funcionado. En Bolivia, al contrario, la guerra del agua en Cochabamba, la población se levantó y expulsó a la empresa y expresa de una realidad que el agua es muy conflictiva y la desconfianza que tiene la población del manejo privado o de algún privado del agua es muy conflictiva. Acá tenemos solo una experiencia de intento de manejo privado de agua, creo que es en Tumbes, no ha resultado muy bien. Han habido intentos de privatizar Sedapal, la gran empresa de agua potable. No sé si terminaríamos en la guerra del agua de Cochabamba, quizás no, porque somos más, más pasivos acá los limeños, pero... En fin, la población tiene seria desconfianza al manejo, a que una empresa privada gestione el agua. Eso es verdad en todas partes. Claro, Chile, por ejemplo, en ese caso sí privatizó en su momento algunas empresas de agua potable y saneamiento. Y bueno, pero también hay cosas donde Chile está de regreso, ¿no es cierto? Tengo entendido que la nueva administración está desandando algunos de esos pasos, ¿no? Por lo menos en temas como las AFPs o el tema educativo. Entonces, digamos que cada realidad va viendo por dónde puede funcionar. En el agua yo no tengo ninguna receta, yo pienso que sí se puede pensar reasignaciones de agua con sentido de eficiencia y no necesitas derechos privados para eso. Se puede hacer administrativamente con un esquema de gobernanza, porque las transacciones de agua generan muchas externalidades, muchos conflictos, y pensar que el mercado por sí mismo puede resolverlos. No creo que tampoco en Chile el mercado haya resuelto esos problemas. Y también se ha discutido de introducir cambios de la legislación para fortalecer la capacidad de eso. Eso sería mi respuesta a la pregunta. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Una que no encaja en lo que es la prueba del agua, pero sobre las empresas embotelladoras. Sí, es cierto, le damos la autorización para el uso de algunas que han entrado por conducto regular, centrales como San Mateo, que es a las cuales sí tenemos unos permisos, que la calidad de estas aguas embotelladas, si eso no es, no te voy a dar dato porque es el correctón de Ministerio de Salud, pero si esa es la calidad de agua que se va a la población, es la adecuada, no a la autoridad del agua. Nosotros más vamos al tema del recurso natural, ¿cierto? Y vemos si esas se las asignamos, si que no transcendimos voto de derechos en una huelga en la cual sea solicitada, más allá de eso no. En la pregunta de si hay una institución que vea las cuencas, en el Perú no hay ninguna institución que gestione las cuencas, ¿no? La autoridad del agua gestiona los recursos hídricos en las cuencas, es muy distinto, ¿cierto? Muy distinto. No hay una institución, es una discusión que veníamos hablando desde el MINAM, ¿no? ¿Qué institución es la que debe gestionar las cuencas, ¿no? Pues en un momento nos ocurrió del MINAM que sea el Ministerio del Ambiente el que debería gestionar las cuencas, ¿no? Pero
son discusiones que quedaron ahí, ¿no? Entonces no hay ninguna institución. No me lo preguntaron específicamente, pero en el tema de minería y cabecera de cuenca, creo que hay un instrumento importante que deberíamos implementar, ¿no? Que es el ordenamiento territorial. En el ordenamiento territorial en su país tenemos avances en algunas regiones como ordenamiento territorial. La aplicación de estos instrumentos sí es un poco complicada en una dinámica ya hecha en nuestro país, ¿no? Veo ordenar un territorio donde hay una dinámica establecida, tratar de nuevamente reacomodar las cosas un poco complicado, nos podría llevar a una situación de conflictos. Pero ese es el instrumento que nos debería ordenar la zona o el área donde vamos a intervenir en diferentes actividades, ¿no? Lo otro es hacer los controles de pertos duros de papel. Gracias. Antes de terminar, me están pidiendo una pregunta adicional. Mi pregunta está un poco fuera de tiempo, pero es que yo pensé que se iba a tratar. En la región Piura, de donde yo procedo, tenemos serios problemas del agua. En toda la región, tanto en la sierra como en la costa. En la sierra tenemos el peligro de la gran minería con el proyecto Río Blanco. Ahí, cabecera de cuenca, están los páramos y pueden desaparecer si es que se da la explotación de esa mina. En la costa tenemos el problema de la minería ilegal entre comillas, y también en los cultivos de estas empresas que están produciendo etanol, que también gastan agua y bueno, pues parece que no es muy conveniente. Y también en Piura, en la misma capital de la región, consumimos agua del subsuelo, un agua pésima, salada. Cuando yo quiero regresar a Piura, lo primero que me acuerdo, ¡ay, el agua! Bueno, el calor también, pero el agua. ¿Qué está haciendo la Autoridad Autónoma, la Autoridad Nacional del Agua, con respecto a esta región? Gracias. Desde el año pasado que se instaló, si no tengo entendido, Consejo de Recursos Hídricos en Chancay, Lambayeque y Chira, Piura, se han abordado estos problemas, ¿no? Estos problemas no son de ahora, ¿cierto? Son problemas que el comité, desde su plan de gestión, está abordado el problema. El plan de gestión es recientemente también aprobado por la Autoridad del Agua para ese Consejo de Recursos Hídricos del Cuenca, ¿cierto? La tarea que queda aquí es implementarla, pero hay algunas acciones sí, puntuales que está haciendo el Minari, ¿no? en Piura para el abastecimiento de agua. Entonces, eso es conocido por ustedes, las acciones que está haciendo el Viceministerio de Infraestructura Hidráulica, el Ministerio de Agricultura para el tema de la escasez de agua en Piura, ¿no? El problema integral que va a abordar el tema de y etcétera, dentro de la gestión de la cuenca, eso está siendo abordado desde el plan de gestión de la cuenca. Que aún es reciente el plan, sí. Entonces, se espera que en los próximos años, meses, cuando se nos comience a implementar el plan, iremos avanzando en esos temas, ¿no? Pero el Río Blanco, que aún no lo hemos analizado, no ha llegado a nosotros, ¿no? Ahora, aquí un tema de minería, que es un tema muy generalizado en este país, ¿no? Es un tema. Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de Minas. Nosotros nos reunimos todos los últimos viernes de cada mes. Mañana me toca reunirme con el director general de Minas, Minero y Energético. Nosotros vemos los proyectos que están en el país y analizamos los efectos de estos proyectos en la gestión de los recursos hídricos. Ese es un tema que hemos concertado con el Ministerio para ver qué proyectos realmente son los que van a tener una complicación en la zona, y donde los análisis que deben hacer a esos proyectos y los estudios requeridos que se van a pedir deben ser minuciosos y exhaustivos, ¿no? Son las relaciones que tenemos con el INE para disminuir los temas de la problemática de este sector, ¿no? Que está asociado con estos sectores que más avanzan en temas ambientales, pero tiene que tener más niveles de conflicto.